Estamos re jóvenes. Yo tengo festejo y después, porque me voy a cumpleaños, tuve cumpleaños de papá, de novio, de todo. Y festeje, hay que festejar. Hay que festejar. Así y ahora es. Hay que festejar, ¿por qué? Porque viene Anabel Ferreira. ¡Claro, adelante! ¡Aplauso! La segunda invitada de la noche. ¡Hola! ¡Hola, amores! ¿Cómo estás? ¿Todo qué bien? Hermosa que está, qué zapato. Pero por favor, para venir al programa de ustedes un sábado a la noche. Son modelo las 24 horas del día, no hay caso. 24 horas del día. ¿Cómo andás, Ana Má? Las 36 también. ¿Me quieres decir bien. Cómo llegaste a la Argentina? ¿Cuándo apareciste acá? Para mí sos argentina, no sé qué dicen que sos. No, brasileña. Yo nací acá, yo nací en Boedo, en la calle Boedo. Yo lo dije una vez a Susana, Susana me dijo, no me digas. ¿En serio? Bueno, casi que nací acá. Viví más tiempo acá que en Brasil. ¿Ah, sí? Hace 46 años que estoy acá. Sí. No sé, la mirás a Carolina como si supiera ella. 46. No, pero es que ella no lo puede creer, por eso está como chequeando. Hace un montón, muchísimos pero años. ¿Viniste por trabajo? ¿Por qué? No, yo vine por 10 días. Claro. Dice, no puedo ir a ningún lugar por 10 días. No, eso. Te quedás como agarrada. Me quedo como agarrada. Sobre todo para un novio hay que avisarle. Mirá que yo cuando me voy 10, digo, me voy 10 días, me quedo 40 y pico días. Es que para mí no entendiste que acá los días son lunes, martes. Claro. No es quinta-feira, no. O sea, no, ahí pero te mareaste. Yo llegué y pasó algo hermoso. ¿Qué? Porque yo llegué y conocí. Yo me iba a París, en definitiva. Vine a conocer porque había tenido un novio. Sí. ¿Viste? Siempre hay. Siempre hay algún argentino perdido en Río Janeiro. Hay varios. Justo vos lo agarraste. Justo yo lo agarré. Y me hablaba mucho de la Argentina. Me hablaba mucho de La Plata. Que tenía que conocer La Plata. Entonces, te dije, los platenses dividen el mundo entre los que viven en La Plata y los que no. Bueno. Es así, mi papá. Y me dijeron, tenés que conocer La Plata. Y yo vine, ¿Por qué, además? No sé. Yo llegué a la Argentina y me encantó. Y conocí, fue una cadena, como ¿viste una cadena de favores? Una cadena sí, de... Sí. Una fueron cadena, pasando cosas buenas. De causalidades. Fueron pasando cosas lindas. Yo conocí a Palacios, que era divina, una dibujante. Y ella me presentó... me presentó un pintor, un fotógrafo, que era José Luis Perota, que era uno de los mejores fotógrafos en este momento en la Argentina. Sí. Después hizo todas las tapas de los discos de rock y todo eso. Y él me dijo, mira, puedes trabajar muy bien en la Argentina. Puedes trabajar. Si llegas a ser conocida por ahí, te llama para hacer alguna publicidad, televisión, pero en la moda vas a trabajar. Y él me presentó a Charlie Grilli. Y Charlie Grilli entré y me tiró un vestido. Llegó el desfile, es el 24 de marzo. ¿Y ahí arrancaste? No, el 24 de marzo. Ah, no, fue el día del golpe. Hoy tenemos todo sincronizado. Mirá qué loco. ¿Viste? Estamos hablando o sea, de que lo no mismo. Hubo desfile no militar. No hubo desfile y el desfile se pasó el 5 de abril de 76. Y yo hice ese desfile y nunca más paraste de trabajar. Te bajaste de la pasarela. Pero pará, no solo desfilaste, porque ¿qué estuvo haciendo también? Ana Má en la televisión, Karin. Ay, nos vamos a los 80 y vamos a recordar en los inicios de la carrera de Ana Má en la televisión en Mesa Pero de Noticias, donde compartió elenco junto a Juan Carlos Mesa, su creador, y a Yanni Luna Day. Mira. ¿A dónde cree que va? Voy a... Permítame. ¿Qué hace? ¿No sabe que la empresa tiene proveeduría propia? Esto tiene que pasar por el detector de comestibles para saber si usted acá trae comida sólida o bebida líquida. Funciona. ¡Lo suponía! ¡Usted trae comestibles! ¡No, si no, ese es un disparate! ¡Yo no le trago nada! ¡Juro! ¿Sí? ¿Usted jura? ¡Sí! ¿Jura? ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¡Esto es un regalo para el señor director! ¿Ah, sí? Sí. ¿Un regalo para el señor director? Sí. ¿Usted me vio cara de idiota a mí? ¿Esto es un regalo para el señor director? ¡Ay! ¡Sí, eso no es una banana! ¡Es crema para afeitar! ¡Ay, puedo cantar! Ana Má, que cuando viene Farouk lo nombra tan bien siempre. Yo la adoro. Encanto que es. Bueno, bueno señor, le quería decir no algo. No vaya a cantar eso que canta siempre porque ya realmente... Es un plomazo, realmente. Pero cante lo que usted quiera, díganos. A bueno, ver. Señor, lo que pasa es que después de tantos años, ¿viste? Sí. De estar acá y todo eso, y yo fui a aprender a cantar con tantos cantantes. No me digas. Y me gustaría cantar algo para la gente. Que... Tiene que ser ahora. A ver, bueno. Bueno, de eso que digo. No. De eso, no. Deme su palabra, de que te... Bueno, ahora lo pongo más en serio. Le quería decir que para mí fue un placer sí, señor. Trabajar con usted. ¡Ey!
¡Ay, qué genial! En la primera escena estaba con Carlos Rotundo, nombre del actor. Después ahí estaba Horacio Teicher. Teicher, la que hacía de Leticia. Leticia, que es de Uruguay, que le mando un beso grande, sí. Es una diosa. Seguimos conectadas. Mirá. ¿Y cómo llegaste a trabajar ahí? Mira, yo conocí un hombre que es un. Era un zar de la televisión, Carlos Montero. Claro. Carlos Montero. No, la maravilla. Me llamó para. Me dijo, mira, yo tengo un plato volando, si lo querés agarrar. Y me habían llamado para trabajar en la noticia Rebelde. Sí. Y hacía 40 puntos de rating. Sí, sí. Claro. 30, 40, era una cosa de loco. Entonces yo no sabía para qué lado ir, ¿no? Y hablo con Pepe Parada. Peña, y te dijo, nena. En Mar del Plata, viste, temporada fantástica. Y yo digo, mira, Pepe, me ofreció Carlos Montero. Ahí, mi amor. Un plato volando con un hombre que se llama, yo ni lo conocía, Gordo Mesa. Y después me llamaron para hacer tal. No, me dice, agarrá el plato volando, olvídate, agarrá. Viste cómo era Pepe, agarrá. Ya está, ahí va. Bueno, nada, empecé. Y con Mónica Gonzaga también estaba, Beatriz Bonet, era un elenco. Un elencazo, estuviste rodeada de las mejores comediantes. Pero rodeada, una maravilla, 5 años. Yo me quedaba hasta las 10. Bueno, en definitiva, yo me mudé a ATC. Bueno, claro, televisión. Era ATC en ese momento, Canal 7. Nadie lo sabe, se están enterando ahora. Yo me mudé, de verdad. Hay generaciones enteras que quedaron afuera de esto. Yo, sí, yo vivía afuera por la de San Isidro, entonces tenía que estar a las 7 de la mañana para exteriores. Y te ibas y terminaba a las 10 de la noche. No, claro. Entonces yo mudé todo a TC y viví ahí. Nadie sabía. Como una ocupa. Una ocupa durante 5 años. En el canal del Estado. En el canal del Estado. En el canal del Estado. Te bancamos entre todos, nada más. Mis impuestos banqué tu estadía. Y encima extranjera. No, me bancaban. Porque mira, el camarín tenía todo. Tenía la cama, la ducha, todo. Entonces yo me quedaba ahí con todos los técnicos, viste, con todo. Sí. Todos sabían, los técnicos sabían todo. Yo imagínate, me duchaba, desayunaba, cenaba. Todo pagando, obviamente, el restaurante. Tenía mi bicicleta. ¿Tu bicicleta? Ahora me cierro mis cuentas. Porque yo durante el día me iba, hacía desfiles y todo, y volvía. A los viernes me iba a mi casa. Ahora, pero tonta para vivir. En Alcorta, viste. Claro, en Barrio Parque. No, bueno, pero trabajaba mucho. Bueno, y pero también trabajaste como conductora de televisión, sí. ¿O no, Karim? Sí, pero vamos a ver ahora la faceta de conductora. En los comienzos en Noti Show, junto a Daniel Dátola. Y después en su propio programa, en los 2000, con Estilo Anamá. Mira. Aquí comienza una nueva edición de Noti Show y ella se ríe, como siempre, y saluda de esta manera. Buatás, gracias, China, pues estoy quedando sin voz. Pero un besito grande para todos ustedes que nos están mirando todos los días, a la mañana o a la tarde. ¿Cómo? Pero aquí estamos. ¿Por qué no mañana? Se saben en otras partes a qué hora sale. Es cierto, sí, decí buen día también. ¡Buen día! Está bien, buen día, ¿cómo anda? Yo quiero bailar una danza muy especial. A ver, ¿con qué voy a bailar? Voy a bailar con una mujer fantástica, con Fairuz. ¡Diosa! Yo quiero bailar con vos. Bueno, así. Así, el hombro. Eso. Bueno, faltan más cosas, pero después todavía te enseño. ¿Me enseñás? Sí, ¿cómo no? Bueno, para un casamiento, para una fiesta, para todo, Fairuz. Flaquita. ¿Por qué te ves la flacura? ¿Vos sola mirás eso? Yo veía, no, veía flaquita. Ahora, bueno, ahora entreno, hago mucha parada. Ahora es todo fibra. Todo fibra. Fibra óptica. Pero ¿y te gustó esa etapa de la conducción o preferías actuar? Yo hice Estilo Namá, hice Tudo Bem, el canal de la mujer. ¿Te acordás que había el canal de la mujer? Mirá qué avanzado. Había un canal que era solamente mujeres. De mujeres. Espectacular. Y así ahí Tudo Bem, después hice Estilo Anamá muchísimos años y bueno, y mucha con el señor acá hice 360. Sí, no, eso me estuvieron contando. Bueno, ahí te vimos con Dátola y parece que te quiso mandar un mensaje. Tiene un reclamo, Dátola. No me diga. Hola, negrita, ¿cómo estás? Ananá. Bueno, linda época esa de Noti Show. La pasamos muy bien a pesar de que grabamos en un estudio muy chiquitito, con el techo, era un invento, no era un estudio, con las luces muy bajas, nos derretíamos del calor, tenemos que parar para secarnos la transpiración y seguir.
Vos venías de Brasil, venís de Brasil, venís con otro clima, nosotros nos moríamos. Digo nosotros porque éramos muchos, y un lindo recuerdo, porque ahí estaba también Jorge Ginsburg, mi querido Raúl Becerra, Jorgito Mansur, y otros recuerdos que tengo con vos, muchos. Yo te dirigí en Tout Bain, programas que hacíamos en el Canal de la Mujer, y también me acordaba aquella vez que me llamaste y me decías, contame un chiste que tengo que ir al programa de Susana Jiménez. Y yo te conté un chiste medio de raje porque estaba yendo ya. Te lo aprendiste rápidamente. Lo contaste muy bien. Repetilo si te animás, porque era zarpado ya para esa época. Y te ganaste el televisor, te ganaste el premio. Aunque sí, invítame a ver un programa. A ver a los chicos. A ver, vivo para vos. Un beso grande. Chau, chau. ¡Te ganaste el televisor! ¿Te ganaste el televisor? Susana nos ha hecho hacer de todo. ¿Te acordás Susana, la época bueno, esa que tenías que contar el los chistes, chiste? Yo gané 14 televisores. ¡No! ¿En serio? Pero te pones... Y todos los llevabas a Canal 7. ¡Cyber! ¡Un cyber se tiró! ¡Claro! ¡Cyber Ferreira! Pero 14 televisores, 10 microondas, 10 heladeras, 4 viajes a Cancún, a todas estas partes. Ahora si vas a promocionar te lo chiste. Piden. No, bueno, sí, claro. Contando chistes. Vos ibas también a contar sí, chistes. Sí, yo he ido a hacer de todo. A la de contábamos Susana. Chistes. Yo estuve todo el año. Él me contó uno que yo no tenía ninguno. No sabía si podía contar chistes o no. Y conté lo del ñaca ñaca, que era muy terrible, divertido. Contalo, contalo. ¿Lo cuento? Sí, ¿verdad sí. Que tengo que actuar. Perfecto. Actúa. ¿Lo cuento, chicos? Obvio. Pero no te vamos a dar nada, te aviso un vaso de agua te vamos a ¿acá? Dar. ¿Acá? Pero olvídate, si no te piden la billetera en la puerta, despido. Mirá que mis cuentos son ¿sí? Son fuertes. Yo no estoy problema. Autorizada. ¿Estás autorizada? ¿Me lo cuento? Dale. Sí. Bueno, volver a los chistes. No, poné de música de chiste, o chiste. Sea, levantar bueno, el ánimo. Un matrimonio, se casan, el hombre llega a la casa, después de, eso todo me contó Dátula, llega a la casa y dice, hola mi amor, te quiero comer a besos, te quiero morder, te quiero, pero besar y todo eso. Y fue para, iba para el cuarto y ñaca, 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 ñaca. Al segundo día vuelve de trabajar y la mujer está ahí. La mujer le dice, mira, mi amor, te cociné y te hice un rico stroganoff. Te cociné súper rico, vení para la mesa. No. No, mi amor, ¿qué mesa? Yo te quiero comer a vos, yo te quiero morder a estas piernas, yo te quiero besar, te quiero abrazar. Yo lo miro, pero pues, lo puede creer. Te quiero abrazar. ¡Ay! Te voy llegando. Te quiero abrazar, mi amor. Te quiero hacer de todo. La lleva al cuarto y ñaca, 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 ñaca. Al tercer día llega. Ay, Dios. Llega. ¿Y la mujer? Y la mujer, había una baranda. Y la mujer se trepó en la baranda y bajaba y subía a la baranda. Y el marido le dice, mi amor, ¿qué estás haciendo? Estoy calentando la comida. No era terrible, en ese momento... No era tan grave, no era tan grave. No, en ese momento, no, el cuento, contaba varios, imagínate. Fui aprendiendo a contar y estuve un año contando chistes y ganando. Y fui a la final por el auto y, bueno, ahí no ganamos. Impresionante. Bueno, impresionante. En el año 94, con ¿qué Ana pasó? Ma, a ver, compartíamos cuéntenme. 360. Ajá. Y en esa época, tanto mi mujer Valeria como Ana Ma estaban sí. embarazadas y nuestros hijos parieron en el mismo mes. Momos del 11 bueno, no, de mayo. Las madres parieron. Las madres, sí. 11 madres, de mayo. Y yo de junio. Claro, junio, un poquito 29. Después. Yo me fui del aire... El programa era de 1 a 3 y yo tipo 1 y cuarto dije, chicos, me tengo que ir a parir. Claro. Y le fui a la clínica porque estaban haciendo mi hijo. Y pasó lo mismo, yo me iba al programa y me fui al médico a hacer un monitoreo fetal, una cosa así. El médico me dijo, están naciendo. Ajá. Nada más, están naciendo, pero naciendo. Estaba o sea, saliendo. Está naciendo, está la cabeza. Está la cabeza ahí. Y salí corriendo, tomé un taxi y le dijo, me dice, va, pues están naciendo. Salió corriendo, bueno... Tremendo. Y le aviso al programa y él, durante el aire del programa estaban haciendo también nación. Esto que... lo tenemos registrado, parece. A ver, Cari. Te pido, por favor, no, Cari. Me muero. No sé, no sé qué hay. Y en un esfuerzo de producción hemos conseguido imágenes. Ay. De 360, todo para ver ese momento. Ay, que qué compartieron lindo. Julián Weich y Ana Ma Ferreira. Ay. Con una Ana Ma
embarazada. ¡Gorda! Hola. Hola. ¿Cómo andás? Bien. No comas tanto. Si la ven comer a Ana Ferreira en un bar, en algún restaurante, no la dejen comer porque está excedida de peso, ¿eh? Bueno, estoy excedida. Bueno, ¿qué tenés puesto? Bueno, te muestro. Me bajo por acá. Tengo unas botas. Es de Dogliolo. Y las medias, como siempre, es Woolford. Y una túnica de terciopelo y nos peinó Dulce para Alberto Santana. Bueno, estamos con Santiago. Tenemos... A mí me encanta siempre cuando viene, porque tiene una moda que es un furor. ¿Cómo se llama? ¿Rústica es? Rústica, ¿no? Una moda más elaborada sería. ¡Ay, qué lindo! Y todos los días me medían la panza, que iba creciendo a medida. Pero fue muy lindo porque antes que yo apareciera embarazada en un programa, en los canales no se permitía mujer embarazada. Claro. Era raro. Claro. No, no, la mujer estaba embarazada, la sacaba del aire, de verdad. Claro. Había pasado algo con Ana Pero Costa. Pero como vos te mudás a los canales, vivías en Canal 13, no te podían echar. Ellos sabían que si no se amotinaba. Pero fue genial, porque a partir de ese momento, con la panza en el aire, todos midiendo la panza, me llevaban regalos, de verdad que llevaban de cosas para mí. La verdad que fue increíble, fue maravilloso. Qué fue bueno. Un año de embarazo en el programa y Julián... Un divino, un loco, ya tal. Que él empezaba ahí también en 360. Yo era mi primera vez que conducía para más grande, porque venía del agujerito, sí. Que era para chicos. Claro. Y ahí era como ya conducir para ¿Y este para que grandes. Era un programa que de juegos también? No, no, de, no, estaba regido por el noticiero del 13. Era de 1 a 3 de la tarde y era la primera vez que se viajaba por el país. Se mostraban por otras notas. Por el mundo. Por el mundo, perdón. Y era raro, viste, ver gente, periodistas Marles, de todo el mundo. Claro, Marles seguía a Luis Miguel. ¿Te acordás? Sí, Luis Miguel, sí. Enrique Marte, viajaba, traía todo. Catalina estaba en el programa. Era una locura. El programa era espectacular. Claro, era un magazine, pero con apertura internacional. Claro, sí. No, sí, no, sí. No, hemos trabajado bastante. Hemos hecho películas, hemos hecho de todo. Bueno, hay gente que ha desfilado con vos, ¿o no? Epa. Y tiene un mensaje para decir. Ah, mirá, qué lindo. Hola, hola, Namá, ¿cómo estás? Bueno, estoy en el corte del programa de Maju Lozano y salí un ratito para mandarte este video, este saludo cariñoso, amoroso. Fueron muchos años de trabajar juntas como modelos, de viajar por el interior del país, de encontrarnos en las pasarelas, de compartir almuerzos, comidas, primeras filas en los desfiles. Así que nada, te quiero, te mando un beso enorme, sabes que te aprecio un montón. ¡Mua! Chao, 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 chao. ¡Ay, cómo la queremos! Recién hablamos fuera del aire. Es como que desapareció el trabajo de modelo tradicional que hubo acá durante tantos años, como que no... De conocer las modelos, porque en esta época que yo desfilaba con Neki, estaba Neki, Mariana Arias, Teresita Garbese, bueno, Tete, Mora, Evelyn Ginette, toda, Etelbrero, todo un grupo, claro, es verdad. Mora Furtado, no me quiero olvidar de ninguno, Virginia Lizarde... ¿Pero ocurre no acá o en el mundo? No, vos. Más que nada, en el mundo también dejaron de saber los nombres de las modelos. Ajá. Que antes, en los 90, ¿te acuerdas que sabía Claudia Schiffer, no, Naomi? Claro. Todas conocían. La marca era el nombre, era la nombre. Modelo, era la modelo, digamos. Claro, acá íbamos a desfilar y las mujeres, las señoras, todas estaban mirando a desfilar. Ay, ahí está Tete, ahí está fulana. Las conocían. Las conocían. Ahora vos decís que no se está usando tanto la modelo conocida. No, las modelos siguen desfilando, siguen trabajando, muchísimas modelos, viste, están afuera, trabajan en argentinas, divinas, están trabajando para marcas. Pero ahora es como que se terminó la época de las top model, de las modelos super, de las super top model. No es que se terminó, existen, pero ahora es como que no se conocen los nombres, muchas. Gigi Hadid, varias se conocen. Pero lo que pasó en los 90, en los 80, por ejemplo, acá es muy difícil ahora que vos sepas el nombre de alguna modelo. Claro. Ahora hay más rubro influencer que modelo. Más rubro influencer. Y hay muchas modelos acá, se trabaja muchísimo, hay muy buenas modelos. ¿Tu escuela de modelos sigue o no? Sí, sigo con las escuelas de modelos, que bueno, durante la pandemia eso te iba a preguntar. Estuvimos trabajando, nos reinventamos. Sí. Empezamos a trabajar online con todas las chicas.
Inclusive hice até una fiesta... ¿Online? Online, con DJ, con todo, todas las chicas bailando en sus casas. Rarísimo. Yo en mi casa, con la computadora, con todas las caritas. Una cosa de loco lo que hemos vivido. Pero bueno, nos reinventamos. Y ahora volvemos presencial. Y ahora en diciembre hago el desfile desde 2019, que no hacemos. Entonces hay chicas que va a desfilar desde 2019, 2020, 2021. ¡Vamos! Increíble. Vamos. Ana, más vos viste que ha pasado muchos años acá en la Argentina, pero no se le va el acento. Pero parece que no es a la única, ¿no es cierto, Karin? Sí, porque vamos a ver ahora una publicidad, una charla de amigas que compartió Ana Más Ferreira con Nadia Zinchenko y Eugenia de Chico. ¡Qué genial! ¿Y alguna se le entiende? Tienes que hacer un curso de español. ¿Cómo te parece si hablas perfecto? No soda. Yo, por suerte, ese problema no la tengo. Yo tengo el problema con la palabra chupasco. ¡Ay, chujasco! Sí, cuando cruza dos frente caliente, da lluvia. Chubasco a la parrilla. Argentina, qué país maravilloso. ¡Ay, qué diversidad de nacionalidad! Tienes razón. ¿Y usted, Nadia, de qué origen es tu apellido? Zinchenko, ucraniano. ¿Y el tuyo, Ananá? Anamá. Qué país más maravilloso. ¿Y el canal? Ah, yo estoy en un canal de cable. Claro. ¿Se charlará para tomar café o se tomará café para charlar? ¡Es buenísimo! ¿Vos sabés que cuando... Panamá, no, el canal de cable. Pero vos sabés que cuando me llamaron para la publicidad, que me mandaron el libreto... No lo entendía. No, era una hojita así. Sí. Yo la leí y digo, esto es un éxito, hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque es maravilloso. Pues es maravilloso. Yo decía soda, viste, para aumentar más. Era un café que las mujeres se juntan para charlar o para tomar café. Pero ganó varios premios, espectacular o no. Es muy, sí, muy bueno, Eugenia Chico fue maestra mía en 360. Bueno. Venía a enseñarme el protocolo, cosa que yo no aprendía. Y también ¿Y te pegaba, y te o pegaba. Sea, me pegaba, me pegaba. ¿Es por ella que no es buena profesora? No, que... yo no fui buen alumno. Oh. No me salía corriendo. Vos no sabés lo que hacía con las aceitunas, Julián. Y ella, ella sufría de verdad. Claro, Eugenia era muy severa y enseñaba de verdad. ¿En serio? Y yo me divertía. No, ni comía la aceituna, viste, la agarraba. Yo era como el Toto Paniagua. Sí. Y Eugenia era como que me quería educar. Pero la gracia era esa. Bueno, claro. No, y le pegaba. Pero le pegaba, pues viste, tenés que tener 2 centímetros del patio. El plato. El plato y Julián lo corría. Dime una cosa, ¿dónde puede la gente anotarse para tomar los cursos de Anamá? Mira, las chicas, lo interesante de todo eso, de estar en el Zoom, de viste, online, es que las chicas del interior que antes pueden tomar el curso, acceso. Tienen acceso y pueden venir acá para hacer los desfiles y todo. Si no, ahora es todo muy moderno, Julián, ¿viste? Ahora ya teléfono, número... Las redes, olvídate. Las redes. Ah, tenemos tus redes. Tienes ahí. Tienes que entrar en Anamá Ferreira en Instagram. Y dejarme mensaje o en Anamá Models School. Deja mensaje, nosotros nos contactamos. Obvio, sí. Pero muy lindo, pues las chicas siguen con ganas de ser modelo. Sí. Tengo 3 modelos mías que están trabajando en Europa, están haciendo los mejores desfiles. Mirá vos. Una de Quilmes, se llama Tiziana Espósito, de Quilmes, estudió conmigo y un día me llama y me dice, Anamá, abre el desfile de Valentino. Yo casi ¡Hola! De mayo. ¡Hola! ¿Pero cómo vas a abrir? Sí, sí, primera a salir en el desfile de Valentino. Qué bueno, en París. Bueno, te agradecemos. Gracias muchísimo por haber venido. ¡No, un placer! Sí, gracias, Anamá Ferreira. Gracias. ¡Haz medias! Tenemos que hacer